Pues estamos aquí con Carmen Ruiz. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. ¿Qué papel interpretas en la película, Carmen? Pues soy Alicia, la mujer de Poli, el personaje que interpreta Roberto Álamo, y la mamá de Andrea Ross, Sarai. Y bueno, pues estoy muy contenta porque es un personaje maravilloso, es una mujer de armas tomar, tiene un carácter muy, muy, con mucho power ella, y es la única que es capaz de poner en su sitio a Poli, a su marido, de tranquilizarlo, porque él tiene unos brotes, tiene un carácter un poco especial, y entonces ella es la única que consigue tranquilizarlo, lleva los pantalones ella realmente. ¿Quién crees que lleva mejor eso de que las hijas echen novio, los padres o las madres? Yo creo que lo llevan mejor las madres, y en el caso de los, al revés, los padres llevan mejor que los hijos echen novia y las madres peor, yo creo, o sea que, yo creo que sí. Pero los papás con las niñas y las mamás con los niños, siempre es así la cosa. Bueno, participaste en la comedia más taquilla también del año pasado, que vi a Viciosa al lado. Sí. ¿Qué tal la experiencia? Oh, maravillosa, la verdad, muy contenta, porque que una comedia tenga tanto éxito es fantástico, ¿no? Yo siempre lo digo, la comedia, que es algo tan serio y es tan difícil, pues la verdad es que muy contenta, muy contenta. Pues te quería hacer un juego, si me permites, que si aciertas 2 de 3 preguntas te ganas un premio. ¿Qué te parece? A ver, pues mira, a ver. ¿Qué actor es el guionista, es uno de los guionistas de Es por tu bien? Manuel Burqué. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Qué comedia fue la más taquillera el año pasado española? Villaviciosa de al lado, fíjate. Pues bueno, ya. Te hago la tercera ya, pues por abusar. ¿De los 3 actores, quién ha ganado un Goya este año mejor actor? Roberto Álamo, por favor, me dan un premio, qué maravilla, o sea. Wolnor, para ti, para que no lo puedo creer, qué maravilla. Lo voy a enseñar, porque claro. Sí, ¡qué bonitas! ¡Oh! Desde el estreno de Es por tu bien, Carmen Ruiz con unas gafas extraordinarias que me las he ganado yo, porque he acertado las 3 preguntas para...